Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a seguir con deportes de balón colectivos, ¿vale? Hoy vamos a empezar con voleibol. Vamos a ver los 3-4 toques básicos para jugar. Como siempre, pues bueno, sería mejor hacerlo en el core y hacerlo por equipos y por grupos, pero bueno, si alguno se aburre en casa y tiene una pared, un balón y demás, puede ir practicando. De cara a este verano, pues en la playa o podáis en la organización, pues poder jugar un poquito a voleibol, que siempre es un deporte muy divertido, ¿vale? Comienzo con el saque de abajo, ¿de acuerdo? Saque de abajo es muy sencillo, ¿vale? Es un golpe que ya todos conocemos. Nos colocamos con la pierna contraria, si yo soy diestro, me coloco la pierna izquierda adelantada, brazo adelantado, y el golpeo sería desde atrás hacia adelante. Con esta parte de la mano, no le golpeo con toda la palma, con esto que me hago polvo, ¿vale? Con esta parte, ahí, ¿vale? Simplemente ahí. Ese es el golpe, ¿de acuerdo? Mira cómo lo hago. Entro en la pared, me coloco ahí, adelanto con el brazo contrario. No tengo que lanzar la pelota arriba, no lanzo la pelota así. No, simplemente la suelto y golpeo. De atrás, adelante, ¿vale? Ahí, brazo tirado y ahí. Otra vez. Acordaos que hay una red que es bastante alta y tiene que superarla, ¿vale? Ahí y ahí. Este sería el saque de abajo, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio. Después de un saque, cuando saca el hilo contrario, siempre viene una recepción, ¿vale? Normalmente siempre es una recepción de antebrazos, ¿de acuerdo? Con lo cual es una recepción, no es un golpe, y es un golpe de antebrazos. Por eso se llama recepción de antebrazos, por eso se llama de muñeca, de puño, y nada por el estilo, ¿vale? Que muchos llegan, tiene la bola, hacemos. Sobre la mano. No, simplemente va a venir una fuerza, yo amortiguo, ahí, ¿vale? Me coloco las rodillas, estiro mis brazos, ahí, y la bola tiene que venir a mis antebrazos, ahí, ¿vale? Es simplemente, ahí, cierro, cojo, ¿vale? Ahí, recibo, cojo, ahí, recibo, cojo. ¿Cómo coloco las manos? No las coloco así, no las coloco así, las manos, lo que siempre decimos, ¿vale? Mesa, mantel, cuchillo, tenedor, ahí, ¿vale? Y brazos estirados y fuerte. Bien, la bola, ahí, y la cojo. La bola, ahí, y la cojo. ¿De acuerdo? Siguiente, el toque de dedos, ¿vale? Acordaos, en voleibol hay 3 golpeos por cada jugada por equipo, ¿de acuerdo? Normalmente vendría el balón del equipo contrario, haríamos una recepción, y después el balón iría arriba y haríamos toques de dedos. Es muy sencillo, ¿vale? Y como su nombre indica, es con los dedos, ¿vale? Me coloco ahí, ¿vale? Y las muñecas sueltas, ¿vale? La bola viene y a la altura de la frente estiro y giro, estiro y giro, ¿vale? No es... No, es simplemente ahí, ahí, para que la bola vaya arriba y el siguiente golpeo sea un remate, ¿vale? Eso lo veremos después. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar dar el mayor número de toques de dedos sin que la bola caiga. La bola tiene que ir muy arriba y muy suave, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, son 3 golpeos, pero bueno, muchas veces las circunstancias de juego nos obligan a pasar la bola de alguna forma con toque de dedos, pero bueno, lo normal será siempre recepción, toque de dedos y remate, ¿vale? Vamos con el remate. El remate ahora sí, el brazo está muy estirado y bien arriba, ¿vale? No es esto. Esto no es un remate, ¿vale? Esto no es hacer un remate. El remate es que venga ahí arriba y golpeo con toda la palma de mi mano ahí, fuerte al balón, ¿de acuerdo? También nos sirve para hacer el saque de arriba, ¿vale? Normalmente siempre hacemos un saque de abajo para asegurar, pero bueno, cuando llevamos un poquito de fuerza y técnica, podemos sacar de arriba, que es un golpeo más fuerte y más difícil para el equipo contrario. ¿De acuerdo? Vamos con el remate. Bueno, colocamos en la pared. Lanzo el balón bien arriba. Ahí arriba, golpeo, ¿vale? Arriba. Ahí. 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 Y ahí, ¿vale? Lo mismo con salto en un remate. Puedo saltar. Y dar. ¿De acuerdo? Puedo saltar
y dar. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí sería el tema del voleibol. Como digo siempre, deseando vernos pronto y poder jugarlo en equipo, que es mucho más divertido. Pero bueno, si queréis un rato para practicar y os apetece, el voleibol siempre es un deporte muy entretenido. Nada, un beso y feliz semana a todos.